Buenas tardes, buenas noches para todos. Bienvenidos a una nueva edición del show de Rompiendo Líneas, de Breaking the Lines en español. Bueno, tenemos... No hay mucho para hablar, pero bueno, venimos a debatir, venimos a pelear, como cada uno de los programas que les traemos a ustedes. Bienvenido, Gonzalo Carol, ¿cómo estás? ¿Cómo te trató este fin de semana y este parón de selecciones? Hola, Santi. Hola, Javi. Bueno, hola a los que nos ya están acompañando. Ander ya está pidiendo pelea. Alexis se quejó de que hay mucha intro, pero hay que esperar a que la gente se meta. Exacto. Y Oscar insultando como me prometió que lo iba a hacer. Bien, la verdad, un fin de semana que aproveché para no ver absolutamente nada de fútbol. O sea, entonces se la pasó realmente muy bien. Tampoco he visto nada de fútbol en estos últimos días. Así que acá venimos a hablar. Algo que no suelo hacer, a diferencia de ustedes, vengo a hablar sin saber. O sea, voy a estar un poquito en... Claro, nosotros no hablamos sin saber. Exactamente. Pero es una tónica habitual en su vida. Porque ustedes ahora hablan de cualquier cosa que no voy a prestarles atención. Vamos a mencionar que... Que es normal que vengas a hablar sin ver partidos, ¿no? Hay que igual comentarles un poquito de que, o sea, no sabemos de qué vamos a hablar directamente. O sea, el tema, la agenda la van a poner ustedes. Sí. No, tremenda tajada del arquero Banfield, mientras hay penales en Godoy Cruz Banfield por Copa Argentina, o sea, lo estoy viendo acá. Imagínense la importancia que le voy a dar a los que han visto ustedes. Mierda que tienen ustedes. Tremenda tajada del arquerito de Anfield, impresionante. Partido que pueden ver por Sport Play, ¿no? ¿Qué es la exploración infantil? ¿Cómo se explora con los niños en Venezuela? Che, qué ruido que hay en esta ciudad de mierda, loco. Y eso que vive en Palermo, ¿eh? Godoy Cruz Anfield, ¿qué es eso? Acá tenemos a alguien de Nicaragua en el chat. Bueno. Justamente. ¿Qué será eso, darle, ¿no? como persona de Nicaragua, ¿qué opina de la MLS, por ejemplo? Sería bueno. No entendí. ¿Nos está salvando ustedes dos, me parece, el señor Ferruz? ¿Por qué vos lo tenés bloqueado? ¿Lo tenés bloqueado? Creo que no recuerdo, pero bueno. ¿Por las dudas? A ver. Pero bueno, sí, acá están preguntando, Jesús Eli dice que hablemos de lo primero. Bueno, eso es algo que podemos hablar en un ratito. ¿Seguro? ¿La gente quiere que hablemos de eso? A ver... ¿Qué quiere que hablemos? A mí no me importa qué es lo que quiere la gente que hablemos. Nosotros tenemos que hablar de... De lo que vaya surgiendo. Bueno, ¿y qué surge? Que España ha clasificado al Final Four. Pará, todavía no le pregunté a Javier cómo anda, cómo lo trató el fin de semana. No, Javier, ¿qué importa cómo anda? Está ahí, tiene una camiseta de Japón. A mí me importa. Vamos a responderle a Lobato aquí primero. Ponme lo que puso. La explotación abajo. Lo que ocurre, Lobato, es que nosotros no explotamos a nadie porque a Alexis no le pagamos. O sea, el verano está trabajando. O sea, vamos a poner lo primero. Para trabajar tienes que recibir dinero. Él entrega su cuerpo a una plataforma digital. Alexis intenta dar buen contenido con nosotros. O sea, es como que uno más dentro del ciclo. Es como lo que hace Santi, naturalmente. Claro, exactamente. Pero no puedo. Alguien que creo que lo seguirá haciendo todavía con la mayoría de sus empleados, me imagino. En su canal de YouTube, estamos hablando, ¿no? Claramente. Santi, ¿captaste de quién se refiere? A ver cuándo llega, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo diagrama? Bueno, Javier, por favor, ¿puedes responder? Porque yo fui muy, muy buen presentador, muy buen conductor en tratar de preguntarte en medio de Gonzalo Carol. Sí, Oscar, tuve un retardo de 10 segundos. ¿Cómo estás? ¿Cómo pasaste estos días? Bien. ¿Cómo fue esa primera jornada? Para aquellos que no lo sepan, Javier es un comentarista de pura cepa, es el Diego Latorre de Venezuela. Bueno, Diego Latorre no, con más talento, obviamente. No vengo aquí a hablar de lo ¿futbolístico que o de comentarista? No sé, fuera de las canchas. No, yo debo decir que lo único que es mejor Latorre que yo es cuando se mueve fuera de las canchas buscando ciertas cosas. Ciertas cositas que salieron al aire en cierto momento. No nos quiero ganar un enemigo del programa, por favor. No teniendo nada. Sí, porque me imagino que lo escondió muy bien él. Dale. Sí. Ciertas cosas para no decir. Claro, bueno. ¿Cómo se divierte? ¿Cómo se divirtió? Bueno, Javier, dale, por favor. ¿Qué? Ay, estoy muy bien. ¿Cómo te fue? Debo decir que estoy solo. Solo. Solo, o sea, no hay relator. No, yo hablé mi vida personal. O haces como hizo Vito de Palma el día que se le cayó la conexión, terrible, a Jorge Barril y tuvo que relatar y comentar a la vez.
Yo narrando soy una porquería, comentando si estoy normal, pero narrando soy una porquería. Ahí sí me puede tirar un poco Vito de Palma. Hablando de Vito de Palma, no sé. Vito de Palma era un tipo que bardeaba. No, no, que bardeaba en sus años dorados, bardeaba a Cristiano Ronaldo, cuando Cristiano Ronaldo no para ganar Champions. Recuerden, polémico personaje Vito de Palma. No me gustaría ser Vito de Palma, sinceramente. Pero bueno, vamos a hablar de algo. ¿Qué vamos a hacer? Sí, no, quería escuchar a Javier, que no sé qué estaba diciendo. Pero que. Comenzá. ¿Qué hace Javier? Bueno, no arranquemos listo. Comenta partidos de una escuela. Le están pagando por comentar partidos de una. Bueno, debo decir que me pagan más de lo que posiblemente ganen ustedes en sus trabajos, pero no voy a mencionar eso para afuera, ¿no? Posiblemente lo que gane me da para tampoco vivir. Vamos bueno, debo decir que capaz me pagan más también que a cierto podcast de cierto medio que cubre cierto fútbol. Bueno, pero para que tiene cierto canal de YouTube. No, con mucha menos visibilidad donde yo estoy trabajando, casi al 99% seguro que me pagan. Es que por eso lo que decía Ander esto. No me. El otro día, justo cuando lo estábamos cargando a Javi por esto del comentarista, nos comentó que le iban a pagar bien, que no sé qué. El otro día vi, Javi, que los mencionaste, o no me acuerdo cómo llegué, tiene un montón de patrocinadores. Entre ellos, una marca muy conocida de bebidas, de una gaseosa muy conocida. Sí, sí. Es que como dinero, mientras, claro. Sí, la de segunda línea de cola, Gonzalo. Claro. Pepsi, pues, y Pepsi, ¿qué? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Nos ven 12 personas también. ¿Qué importa? Y si nos quieren, no es así, lo nos mencionamos, nos quieren mandar un compartimento de Pepsi. No me voy a enojar. No vendría nada mal. No vendría nada mal. Bueno, como decía Gonzalo, España acaba de vencer a Portugal 1-0 y se metió en el Final Four de la UEFA Nations League, que se va a jugar en junio del año que viene. Falta un poquito todavía. Así que no nos vamos a meter mucho en el Final Four. Algo que... Debo decir que nuestros colores son más de Coca-Cola, ¿no? Sí. ¿Qué cosa? Claro, sí. Nuestros colores son más de Coca-Cola. Sí. Pero bueno, no vendría nada mal, ¿eh? No un logo aceptar, de Coca-Cola abajo. No podemos aceptar patrocinios de cosas que son malas para la gente, ¿no? No. Eso no está bien. Exactamente. No, digo yo, ¿no? No, más que nada cosas que no estén muy bien vistas por la sociedad, como claro. Casinos, apuestas. Sí, y esas claro, cosas. Para nada. No podemos aceptar ese tipo de. No. Yo, por más de que vengan con una gran oferta, yo les diría que no, la verdad. Para nada. No. Porque. ¿Aquí porque dice de agua? Sí. No, y toda la plata que ingrese por algo que no está tan bien éticamente ni moralmente. Para nada. A mí me resultaría como plata sucia, como me costaría aceptarla. Sí, me imagino. Yo con que, mira, si me viene cualquier plataforma la más pedorra que se imaginen, yo hasta soy capaz de motivar al juego infantil, que Oscar con 15 años. Gonzalo, por favor, por al favor. Al juego infantil. No me importa nada. El juego infantil nada, es lo que comenta Javier, pero... No nos metamos en esos ámbitos. pero lo que dijo acá Oscar, que preguntó, ¿quién ve de Pepsi? ¿Ustedes son más de Pepsi o de Coca? No, de Coca, sin dudas. No, yo de Pepsi. Sí, más de Coca. Sí. De Pepsi, desde que hicieron esta estupidez de bajarle por ley el azúcar a la Pepsi. Pero para el ron. Perdón, a la Coca, perdón. Desde que hicieron esta boludez de bajarle a la Coca el azúcar, ya no es lo mismo la Coca-Cola. Yo no tomo una Pepsi hace décadas. Es lo mejor. Máximo pueden ser 2 décadas. La Coca es de edición. Y eso, aparte, qué bronca me da mucha bronca, porque la encima... realmente una mierda. Le bajaron el azúcar por ley a la Coca-Cola como para cuidarte. Pero si yo me quiero cuidar, no tomo una Coca-Cola. La Coca-Cero es lo más rico que hay. No me bajes, el Coca-Cero es asqueroso encima. Iría muy bien con nuestro programa porque es negro y rojo. Sí, es verdad. Pero bueno, principalmente en colores. Un país de los mismos colores que Venezuela, ¿no? Siempre se pueden cambiar los colores, así que... Sí. Nadie sabe de qué estás hablando, Lobato, pero... No, a nadie le gusta la WWE y esas estupideces que mira Gonzalo. Cállate la boca. Ah, es malísima la Coca-Cero. Es realmente muy rica. Acá en Argentina se consume mucha Coca por el tema del Fernet también. Que el que lo tome con Pepsi es un verdadero hijo de mil putas. La Pepsi. Exactamente. Y justo le gusta la Pepsi.
Y justo le gusta la Pepsi, pero bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, como decíamos... lo que dice Jesús es cierto, que con el ron sabe igual. La Pepsi o la Coca-Cola, en verdad, es lo mismo. Sí. Pero yo digo algo, yo eso nada más con el ron. De resto no lo tomo. Yo no tomo mucho ron. Yo a la tienda no iría a comprar Pepsi o Coca-Cola. Yo sí. No voy, mejor dicho. No hay idea que no vaya. Otra cosa. Compraré otra cosa. Que no vaya. ¿Qué estás queriendo decir, Javier, por favor? Que no. Que suena bueno, más para beber. Me encanta porque van 15 minutos de programa y no hemos hablado ni un poco. Me parece perfecto, ¿vale? De fútbol y tenemos, y tenemos 13 personas ahí, no estamos hablando de fútbol. Sí, no, estamos, la verdad. Esto que es estamos realmente muy bien. Y yo no lo compartí, lo voy a compartir en mi. Hablemos de Cristiano, ¿no? ¿No? Hablemos del fracaso. ¡No! De Cristiano. ¡No! ¡Te mandaron al frente! ¡Lo mandaron al frente! ¡Qué mentira! Totalmente cierto. Mecho, voy a agregar algo. La única razón por la que la puedo comprar es por ella. Por mí no iría nunca. ¿Qué cosa? Ya está, pero te mandan al frente. A comprar refresco, imposible. Te mandan al frente. A comprar Pepsi, nada. Aquí lo único bueno y lo único bueno que... Estás queriendo decir que sí, te están obligando bastante. Decir, actualmente, lo único que se toma en esta casa, porque estoy solo, es panelada, que es lo único bueno que han hecho los colombianos en toda su vida. ¿Panelada? ¿Qué es panelada? Ah, es que en Argentina no saben lo que es la buena vida. Que ustedes se comen los tequeños con chocolate, hijos de puta. Ustedes no saben de comida. La panelada. No, pará, Javier. Ustedes ponen una carne en la parrilla y le dicen asado. Ustedes no saben de panelada, comida. Panelada, ¿qué es esto? ¿De qué está hecha la milanesa? ¿De qué está hecha la panelada? Explícame. ¿De panela? ¿Pero qué es panela? ¿Qué es la panela? Creo que ya hemos hablado de esto. Sí, claro. No, ¿qué es una panela? No existe la panela acá. Esto. ¿Panel de abejas? ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es la panelada? ¿Qué es esto? Un venezolano. ¿Es un caramelo? ¿Es un caramelo? ¿En base a qué está hecho la panelada? ¿Oscar de dónde es, Gonzalo? Oscar es de Cantabria, de Torre de la Vega. Bueno, hay que decir que, bueno, la educación es muy buena, porque como está escribiendo, ¿no? Pero bueno, no voy a decir nada. Ay, Dios, no, es un hijo de puta, no les mola. ¿Qué es la panelada? Pero Alexis, ¿por qué voy a saber? ¿Por qué voy a saber qué es la panelada? Pero explica, Javi, ¿en qué consiste? ¿Gusto a qué tiene la panela? ¿Qué es como un caramelo? Es como es como un tipo de azúcar, vamos a decirlo así. Pará. Yo nunca en mi vida escuché esta palabra, Gonzalo, Ni idea. Chancaca. Ahora lo voy a buscar. Pará. Sí, o sea, te sale lo mismo, panela. Sí, es eso, justamente. Pepas dulces, atada dulce, pepelón, raspada, capa de dulce. Exacto. Tú agarras eso, lo metes en agua, se disuelve y le echas limón. ¿Eh? O sea, esa es la panela y eso es dulce. Le echas limón para tal. La panelada es algo que inventaron los colombianos, como repito y cito, lo único bueno que han hecho. Y eso es un polvo como... ¿Y es un polvo como qué? Y es un polvo que le echas y se hace, o sea, es... Te adelantas el proceso de agregar la panela sólida dentro del agua y echarle el limón. Alexis, porque es una persona culta, no como vos. Sí, claro, por supuesto. Es que es la diferencia es que mi novia estudió bien y Alexis, bueno. Alexis todavía no terminó de estudiar. Sí, Alexis quiere venir a estudiar a Argentina. Recordemos. Polémico, pero, ¿no? Pero bueno. Bueno, vamos a hablar de fútbol un ratito. Vi también, es verdad que el primer reel que subimos a nuestra cuenta de Instagram es de Javier y yo hablando de algo que no tiene nada que ver con fútbol. Fútbol. Un día que estamos solo Javier y yo hablando de cosas venezolanas y argentinas. Toqué sin querer, perdón. Bueno, como decíamos, Portugal quedó fuera del Final Four, España fue quien se metió, Italia, Croacia y Dinamarca son los otros tres equipos. ¡Croacia que... no! ¿Quién fue? Países Bajos. Países Bajos, perdón, me confundí. Mamita, ya empezamos. Perdón, me confundí, no me puedo confundir. Italia, si no me equivoco, bueno, son tres. Italia, España y Países Bajos son los únicos que repiten participación en el Final Four. Dinamarca es por la primera vez que va a estar en esta instancia de la Nations League, que tiene tres ediciones. Vamos a dar bien la información, por favor. Son... España, Italia, Croacia. ¿Y quién? Ah, Dinamarca me confundí yo. Y Países Bajos. Claro, ¿por qué dije Dinamarca? No sé. O sea, también estaba mal, Javier. Estaban mal los dos. Sí, los dos. ¿Te das cuenta, no? Pero bueno, la verdad que me siento muy mal porque el que dijo que iba a venir sin saber nada
Es el que nos terminó corrigiendo a nosotros. No, que Gonzalo sí. No corrige a nadie. ¿Qué va a corregir? ¿Qué va a corregir? Sí, obvio que los corregí. Ay, Dios. Según sí, un fraude, lo dice alguien del Fulham, bien. Pido disculpas. Venía muy... Eso, Luis Enrique. Pregunta. ¿Cuál es el técnico, ya, no, o sea, el que peor les cae de las selecciones? Que peor les cae, o sea, no importa si juega bien, si juega mal. El que le tenga más manía por algún motivo aparente, que más odien. No tiene nada que ver con nada con lo futbolístico, o sea, simplemente digan y dicen, qué estúpido, o sea, no lo pueden ni ver. La gente también puede comentar, obviamente, opinen a quién detestan. Scaloni dicen por acá. Solo van y los de ahora, sí. Después, claro. Yo creo que Fernando Santos. Si quieren nos remontamos. Sí, Fernando Santos. Sí, Fernando Santos es detestable. No. Southgate. No. Southgate, sí. No. Es un... No. Berhalter tampoco. O sea, hablamos de los que ganan, pues. Vamos a hablar de técnicos malos que llegan mejor. Al técnico de Estados Unidos. Está bien. Berhalter. Juegan fútbol. De Champs no te puede caer. ¿Por qué cae mal de Champs? Porque es estúpido también. O sea, son todos imbéciles, ya. No sé. Luis Enrique. No, Pochettino tiene sus cosas. Le voy a decir algo. Luis Enrique puede ser el que peor me cae. Eso sí puede ser. Para mí lo que tiene, ¿saben qué, Luis Enrique? Pero porque es un poquito más divertido. Es que los otros son todos unas piedras. Claro, ¿qué dicen ellos? No dicen te presta nada. Más al odio. O sea, si te cae mal, realmente lo puedes odiar a Luis Enrique. Es como para mí, en cuanto a jugador, si lo trasladamos a los futbolistas, es de esos futbolistas que si lo tenés en tu equipo los amás y si están en el equipo contrario los detestás. Sí, el problema es que en España lo odian todos. Bueno, ahí va el... No sé si Mancini está... No, Mancini yo, Mancini no. No. Hablen de Mitro, no le interesa a Mitro. Gustavo, te puedo decir que Scaloni no está mal lanzado, ¿viste? No. Más por culpa de ustedes. Más por culpa de ustedes. Por lo único que te puedo odiar... Ustedes de los argentinos... Ah, pero otra cosa es que la gente odia a Argentina por culpa de los argentinos. Claro. Sí, como es normal. Scaloni nada que ver. Claro, gracias, Javier. No está mal lanzado. Puede gracias, ser. Javier. En España odian cualquier cosa que les haga bien. A ver, que no sé, claro, ¿eh? ¿Cómo eres Rajoy? Es que yo entiendo igual las críticas a Luis Enrique por otro lado. Después claro. El tema es que hace como hoy, que después corrige a tiempo, pone a los que tiene que poner y España le da vuelta toda la cuestión a Portugal también. Sí. Vamos a decir la verdad. ¿Qué? Decilo. Que España, como país siempre se ha creído más de lo que es y ahora piensan que Luis Enrique, no. Como fútbol, por supuesto que sí. España ha tenido 6 años buenos de fútbol. Tienen un mundial. Eso, claro, o sea, y está bien. Croacia estuvo un partido de tenerlo, o sea, tampoco es que, dale. Me reí mucho con la polémica, con toda la polémica de Ibai que hubo en torno a ese comentario. Ay, hablemos de los TikTokers estúpidos de Argentina también, por favor. Tanto de fútbol no, pero no terminamos más. ¿Vieron uno que es de River y que gritó el gol de Boca? Es buenísimo ese, por favor, ese video. De matarlo. Porque además, ¡qué bien Langoni! ¡Vamos, Langoni! ¡Qué bien! Con la camiseta de River puesta. Y aplaudía. Pero para mí estaba actuadísimo. Si digo lo que pienso de eso, nos tiran abajo. Para mí está actuadísimo. No sé. Es imposible que sea real eso. A ver, no. Eso es cierto. Es sin más. España tuvo 6 años buenos de fútbol, ya. Sí, o sea, sí. Y lo ganaron todo, perfecto. Pero no es Brasil, no es Alemania. No es Inglaterra. En 2006 España tenía equipazo. Chicos, los mejores se fueron octavo de final también. Está ahí. Los mejores de la historia. Es como allá va, vamos a decirlo en serio. Inglaterra tampoco lo es. Inglaterra no. Es un grande del fútbol. Inglaterra creó el fútbol y dale, pero de resto, ¿qué ha hecho Inglaterra? Es una basura, sí. Exacto. La primer final. Y fue la primera final de Euro a la que llegaron la pasada. O sea, y España ha ganado, ¿qué? 3. Dale. Chicos, está bien. ¿Mejores de la historia de qué hablan? Pero ¿quién ganó más Eurocopa? Los mejores de la historia son Argentina, Italia, Brasil y Alemania. De resto son todas esporádicas. ¿Cómo dijiste? ¿A quién mencionaste? ¿Brasil? Argentina, Italia y Alemania. No sé si Argentina, de resto, todas esporádicas. Argentina es una mentira en mundiales. ¿Una mentira en mundiales? Argentina ganó 2 mundiales. Uno estaba arreglado y el otro hizo trampa. ¿Y a cuántas finales llegó? Si quieres saber de eso, te recomiendo buscar mundiales. Déjame redondear.
Para buscar mejor información deberías buscar Mundiales Media Inglesa, que ellos hicieron un muy buen video hablando de eso. Y el segundo lo ganó, bueno, haciendo trampas, se eliminamos a Inglaterra con la mano. Gonzalo, por favor, te lo pido. Yo doy datos. Yo te digo algo, te digo aquí. Uruguay es más grande en el fútbol que España. Obvio. Gonzalo, por favor. O sea, si nos vamos a los Mundiales ya. Al Mundial. Pero los ganaron en Juan. No importa. ¿Qué importa? Jugaba un pobre obrero que salía a laburarse en boina y jugaba. Pero si hablamos de mundial, ahí también quiero coincidir en que Argentina no es de los mejores. Sí, me parece que Argentina es de los mejores del mundo y te lo podría poner tranquilamente en un top 3 en cuanto a jugadores. Es más, capaz que llegue a ser el mejor. Yo me estoy desmarcando de esto, de lo que están diciendo, ¿eh? Hagan cargo de ustedes. Ah, entonces tú dices que España es de las mejores selecciones de la historia. No, pero Uruguay no, tampoco. Eso es lo que digo yo. No, yo no dije que tampoco Uruguay, pero Uruguay es más grande que España. En mundiales sí, para mí sí. Es que ¿a qué nos vamos? Para decir pero eso, ¿a qué nos vamos? Es que nos vamos nada más a los títulos. Yo no puedo valorar los mundiales del 58 hacia atrás de la misma manera que se pueden valorar hacia adelante. Pero para otra cosa también que te tener en cuenta. No, entonces para ti Francia está al nivel de Italia. A ver, Italia gana dos mundiales en ese proceso. ¿De cuándo son ustedes? ¿Ustedes son fanáticos de fútbol vintage en algún momento? Pero quiero decir algo de verdad. Si tú no cuentas esos mundiales, entonces Francia está al nivel de Italia. Hablemos de que Uruguay tiene 4 mundiales. No. Es otra cosa. Tiene 4 mundiales. Porque los Juegos Olímpicos antes eran el mundial y tenía 2. Pero no era el mundial. Tiene 4 estrellitas Uruguay en la cancha. Bueno, pero es que como hay cuántos equipos que tienen acá en Argentina 1000 estrellas y no tienen nada que ver. O sea, Boca, por ejemplo, que no, Boca tiene menos estrellas en el escudo de las que tiene. Boca que se inventa. Vamos a hablar de cosas importantes. No, pero más por cada título ganado. Justamente, gracias por Boca River. Por favor, no hablemos de Boca River. Sí, por favor. Por favor, porque River no está en un buen momento como para meternos a hablar de Boca y River. Pero yo no tengo problema. Yo, si quieren, hablamos de River y le pego al entrenador que tenemos. Claro. Yo lo que sí estoy de acuerdo y lo vi en un video que fue una persona que hablaba de lo de Ibai, era que Argentina, como es el caso de Uruguay, no solo tienen más mundiales que España, sino que tienen muchísimos más trofeos a nivel continental. Han representado. Y ahí es donde después me van a decir, pero no es lo mismo ganar la Copa América. Es más difícil que ganar la Copa América. Es una estupidez. Es una estupidez total. No es lo mismo. Entonces, es una estupidez. ¿Cuántas Copas de Oro tiene México? Si alguien me diga. No importa, boludo. Sudamérica y Europa. Pero es como que digas que Australia por algo pasó a Asia a jugar. Pero si te digo que México ha ganado los mismos mundiales que Venezuela, vamos. Dale. Paréntesis. México tiene los mismos mundiales que Venezuela y jugó 18 más. Sheymar Gómez Andrade, que acá jugaba en Unión, fue allá y ahora es literalmente... Como se te cuesta leer en Transfer Market. El nuevo Conaté, literalmente. Así imaginemos. yo entiendo. Entiendo que hay más competencia en Europa, todo lo que quieran decir. Pero Argentina y Uruguay compitieron toda la vida contra la mejor selección de la historia, que es Brasil. Entonces, no me parece esa comparación de Europa es más complicado acá. Argentina, obviamente, que es más grande que España. Y Uruguay que... también tiene un montón de Copas América. Entonces, ¿cuál es el debate? No, que yo cuando te salieron... El debate empezó en tema de Uruguay y España. Yo no dije que Uruguay era un grande histórico, que sea otra cosa. Uruguay tiene más historia en el fútbol que España, para mí sí. Sí, y yo salí a compararlo porque el otro día cuando salió todo el tema de Ibai, que yo había puesto en discusión, alguien había dicho que no solo que Argentina tenía más mundiales, sino que también continentalmente es superior por bastante a España en su continente. Lo mismo que para mí es con Uruguay. Yo no digo que Uruguay sea más grande que España, sino que coincido con vos, Javi, que a nivel trofeos o a nivel competiciones importantes le ha ido mejor históricamente. Sí, y yo entiendo cuál es el... O sea, tampoco es que es muy importante decirlo, es que España... Para mí, a ver, yo pondría en un mismo bloque, eso sí. Tipo, como el bloque de segunda. O sea, que no te mojas. Que segunda selecciones, ahí entraría está bien, no te mojas. Tiene miedo de perder su hueco en alineación indebida. Está bien. ¿Por qué? Si algo es valer a España con eso. Dos países más tóxicos del periodismo
En periodismo, para mí, muy fácil. Argentina, Colombia y México. Totalmente de acuerdo. Argentina, Colombia y México. Totalmente de acuerdo. ¿Y España? Acá, sin duda. Nah, España. Ah, es España. O sea, barren a Luis Enrique porque no lleva jugadores del Real Madrid. No sé quién. Porque no llega Yaguaspa. Hablemos de Yaguaspa. Lo de Colombia no lo puedo asegurar. Mbappé no del fútbol. No, de Colombia sí, es desastre también. Bueno, Colombia, aquí me llega más Colombia, en verdad. Está difícil. ¿Cómo es esto? Me acompañan a cocinar. O sea, todavía te están vigilando cuando cocinas para que no te quedes o algo así, Alexis. Italia, Países Bajos, Alemania. Muy bueno este comentario. Italia, Países Bajos, Alemania, Italia. Muy bien. Venezuela. Igual también, claro, entiendo que es difícil competir dos veces contra Italia. Sí, claro. Muy complicado, ¿eh? A ver, sobre todo, bueno, tenemos en cuenta que en la Copa América... De en la Copa América, un equipo sudamericano le va muy bien. Selecciones, a la Copa América vienen invitadas selecciones de mucho renombre, como Qatar, como México, por ejemplo. Como Japón con el equipo B vino también hace poco. Pero también eso es una estupidez, Panamá. Como cuando dicen que qué pasaría si un equipo argentino va a Europa o al revés. Chicos. Pero le baja el prestigio. ¿Qué baja? ¿Pero qué baja? Es el continente que le tocó. O sea, pero a Qatar le tocó jugar. Es mucho más difícil las eliminatorias sudamericanas que las eliminatorias de Europa. Eso sí, por escándalo. Eso sí. Por escándalo. Eso sí, eso nadie lo puede negar. Eso es otra cosa. Pero eso es otra cosa. Yo lo que voy es, ¿para qué invitas a Qatar a una Copa América? No, yo también estoy de acuerdo con eso. Entonces, eso es lo que decía yo. Pero bueno, ya sabemos cómo son las organizaciones en Sudamérica y en Latinoamérica. Bueno, eso también, es que las Copa América se juegan cada 2 años. Vamos a hablar de los rivales, como todo lo que hablamos en su momento de las declaraciones de Mbappé del fútbol sudamericano, mientras terminaba jugando con Moldavia y con... Vamos a hablar si nos vamos al punto en general, obviamente Europa tiene más cantidad de selecciones buenas. Eso sí es cierto. Porque hay mucho más territorio, claro. Eso sí es cierto, obviamente, porque son más también, ¿no? Estadísticamente no. Tiene que haber más. Territorio geográfico no, porque Buenos Aires es casi España entera. Así pero estadísticamente Europa tiene muchísimos más países. En todo caso, más países, no más territorio, porque el territorio es el suelo. Habla correctamente. Bueno, fíjate cuánto tiene territorio europeo y cuánto tiene territorio. También hay más territorio, Gonzalo. Ya solo Rusia es más grande que la mitad de... La parte de Rusia de Europa es más grande que todo. No, pero bueno, ¿sabes que los mapas están puestos por una... Sí. La Tierra es plana, dale. No. Lo de los mapas es en serio igual, no reflejan el tamaño real de los países muchas veces. Bueno, pero... Es más grande, sí. Ah, bueno, ¿viste? Bueno, y dale, ¿qué quedamos? ¿Vamos a hablar de aspas? ¿Qué vamos a hacer? Obviamente Europa tiene más selecciones buenas porque también son más, ¿no? Hablan de ese tema. Pero pará, una esto cosa. Sí, esto obvio, esto estadísticamente, obvio. Tiene Brasil 5 mundiales. Sí. Uruguay tiene 2. Sí. Argentina tiene 2. Sí. Ahí van 9. Son los únicos 3 países que tienen en Sudamérica, ¿no? Sí. De América en general. No, sí, creo que Perú también tiene un mundial. Santi, ¿qué pregunta? Dale. Bueno, estaba sacando cálculos. Bueno, el resto de mundiales, ¿no les parece que para solo 3 países de todo un continente ya es demasiada superioridad teniendo en cuenta lo que es Europa? Bueno, pero ten en cuenta que de ahí la mitad de esos mundiales se ganaron del 60 y pico para atrás. Y bueno, pero porque también hubo... pero también hubo una evolución en el fútbol europeo. ¿Por qué es tan marcada la diferencia entre el fútbol europeo? ¿Por qué los jugadores se van de acá a Europa y no de Europa para acá? Venimos de un mundial en el que, justamente, venimos de ver un mundial en el que a partir de semifinales fue una Eurocopa. Y otro mundial anterior en el que a Brasil le metieron 7 y después en el tercer puesto se comió 3. Pero eso tampoco. No, eso tampoco, porque de hecho incluso yo creo que... No lo midamos por un partido tampoco. No, obvio. Sí, de hecho yo creo que ahora, de cara al mundial, como están ahora mismo todas las selecciones, Argentina y Brasil son las dos máximas favoritas. Para mí, por lo menos. Por funcionamiento, no digo que sean mejores equipos nombre por nombre. Por funcionamiento, para mí son a un periodista historiador de un especialista en una liga. En una liga. En dos, se podría decir. En una, supuestamente, pero ahora trabaja en otra. Que dijo que no había equipos con buenos nombres que jueguen bien. Pero bueno, se ve que solo mira fútbol europeo, ¿no? Porque. Sí, obviamente, pero. Que yo sepa, en el mundial juegan países de todo el mundo, pero bueno, se ve que. Me perdí de algo. Pero pará. Vladimir Weiss, grandísimo jugador, ¿eh? Qué buen jugador de fútbol. Jugadorazo. Lástima que se fue a cualquier lado. ¿A dónde estaba? En Emiratos Árabes. Se fue con 25 años, un hijo de puta.
Francia ya más que los tres de Sudamérica. Junto a Italia y Alemania, pues arriba. Pero pará, Francia, Francia, o Francia, la selección esta de nacionalidades mezcladas que juega ahora en Francia. Sí, hablemos de eso también, ¿no? Claro. De que bueno, de que como le ha gustado, ¿no? Invadir y cosas. Bueno, también podemos hablar de eso para atrás, ¿no? Pero bueno. Claro. No importa, eso no importa. Eso no importa. No. Eso no importa. Ellos son felices con las monarquías, ellos son felices con... Sí, porque además se ven muchos hermanos jugando separados nosotros. En selecciones. No sé por qué será eso. No sé. O sea, un hermano juega en un país y el otro hermano juega en otro. En otro continente encima. Sí, yo no entiendo mucho eso. Qué raro. No sé, pero bueno. No sé por qué será. Bueno. No sé por qué nosotros hablamos en español también. Somos felices con comida en la mesa, dice Oscar. Bueno. Cuando yo fui a España había colas en las loterías porque muy bien no les iba, ¿no? Eso es otra cosa también, me imagino, ¿no? Porque ahora es que España parece una potencia mundial. Cuando son más Sudamérica que Europa, prácticamente. ¿Por qué este programa es Sudamérica contra Europa? Yo no entiendo. ¿Sabés qué pasa, Javi, este programa? Nosotros estamos muy Sudamérica contra Europa y Gonzalo está como en un límite, como que no quiere ir ni porque tiene un miedo de, porque tiene miedo no, de Ander. No, yo estoy... Ander, no, yo estoy diciendo la contra Javi, ustedes. Tiene miedo de eso. Es Javier. Se lanza el fuerte por redes para después aquí no bardear. Nos comenzó a decir aquí, bueno, tal o otro. Dale. Pero yo estuve diciendo la verdad. O sea, yo... A ver, es que yo dije lo más polémico de este programa, que Argentina ganó dos mundiales que no tienen ningún mérito, o sea... Claro, pero obviamente das lo polémico sin fundamento alguno, pero está bien. No, ¿cómo? Ya lo dije. Dale. Yo lo dije. ¿Cómo sin fundamento? No, dale. ¿No es un fundamento que el Mundial del 78 estaba arreglado? ¿No estaba arreglado el Mundial del 78? En Italia mataban no había... gente, literalmente, acá en Argentina, la hacían desaparecer. En le tocaron la puerta al vestuario de Perú para decirle, che, o... desaparecen ustedes también, ¿eh? Gonzalo, por favor, parece... Nos seguimos de todo, Gonzalo, por favor. Somos... Bueno, aloha, Enzo. Si alguien le puede escribir para ganar seguidores. esto, señal de que estamos avanzando es esto, ¿eh? Porque sí. Cuando ya te empiezan a aparecer estos bots así a ofrecerte estas cosas, es porque de a poquito apareces en algún lado, aunque sea. Sí. Ay, Dios mío. Sí, ya, Santi es criollo, sí, así es. A él le gusta... El mate, por ejemplo. Tendría que ir a calentar agua. Bueno, pero... vamos al fútbol. Vamos a hablar, ya que estamos criticando tanto al fútbol europeo, hoy... Alexis, ¿no te ibas? Gonzalo, así como que le da risa para que Santi empiece a soltar la billetera. Sí, ojalá. No, pero vamos a darle un cierre bonito al tema, ¿no? No, que... Bueno, no sé qué cierre le quieren dar. Ya. Nada, que España en verdad no es un grande fútbol histórico, que eso es cierto, aunque Gonzalo diga que no. Que Gonzalo diga que no y venga aquí a decir que sí por cuestiones de que Ander es su jefe y él es español / gringo, entonces tampoco habla de la MLS porque tal. Claro. Mecho, ahorita intentó dar datos de la MLS a partir de lo que busca en Transfermar. Pero bueno. ¿Quién? Claro. No, si dije que Jeymar Gómez Andrade está haciendo figura ahí. ¿A dónde está Jeymar? Está en Seattle antes. ¿Sí, de Seattle? Sí. ¿Santi? Me parece que sí. Yo te digo. No. Sí, Seattle Sanders. No. No, porque Inglaterra es una selección top a nivel exacto. Histórico. Inglaterra ganó un mundial y llegó a una final de Eurocopa en su vida y ya. Exacto. Está bien que España es un poco más porque ganó el mundial, ganó las Eurocopas. Entonces, pero pasa que la España es muy actual. Muy poco tiempo y hace muy poco tiempo y un tiempo breve. Bueno, voy a calentar el agua para el mate, siguen bardeando. Excelente eso. Bueno, para tener los Juegos Olímpicos del 90, increíble eso también, sí. A ver, acá una temática. Veo que Ídolo con mejores centrocampistas que Coque. Habría que empezar a hablar de eso también, de qué hace Luis Enrique poniendo a este hombre como su jugador sistema, ciertamente. Cuando, por ejemplo, en muchos momentos, empezamos a hablar un poquito de fútbol, en muchos momentos, por ejemplo, cuando Luis Enrique optó por poner a Llorente no como lateral o el uso que le dio lamentable en muchas etapas, había funcionado bien, pero bueno, ha decidido decantarse por mantener a Coque ahí, que está haciendo una temporada lamentable como la temporada pasada también. Centrocampistas mejores que Coque, ¿quién podríamos decir? Yo diría, por ejemplo... En España.
en cualquier, sí, en España, o quien quieras poner de ejemplo en España. Bueno, Gaby. Bueno, Gaby, bueno, no sé, Pedri. Gaby, obvio. Pedri. Ah, Canales. Canales, sí, obvio. Bueno, Miquel Rico, que lo acaba de ver Javi, te lo acaba de tirar. lamentables vienen Lanús, dice, son Weinardos, o sea que es que es muy lamentable, Coque ya. A ver, y Ander y Turraspe, sí, es cierto, todos estos. Javier sabe de la pelota, dice. Roque Mesa es mejor también, posiblemente. Pero bueno, ¿alguien me puede decir por qué destaca Coque? ¿Qué hace bueno? Lo que dice Gaucho es cierto, ¿no? Ponlo ahí. ¿Qué cosa? Ahí. ¿Esto? Sí. Datico más, ¿no? Ojo, esto es verdad también. Datico más, ¿no? Por ahí, no. Han hecho un hilo de la mejor partida de Teti Cholo, se dieron post de y hablemos de ese drama. Bueno, ahora después me etiquetó, es cierto, me etiquetó en algo, pero justo estaba trabajando y no lo pude ver. Mario Suárez, pero bueno, que alguien me diga, ¿qué hace bien Coque? ¿Cuál es? ¿Por qué destaca Coque, Javi? ¿Qué hace bueno? ¿Cuál es su virtud como futbolista? Ah, pero Coque antes era mejor, lo que ha empeorado también. ¿Cuál es su virtud? ¿Cuál? ¿Qué destaca Coque? Yo creo que lo que más puede destacar, la pegada, si se quiere, los centros, los pases largos, o sea, por ahí, pues, pero tampoco siendo superestrella, ¿no? De hecho, me acuerdo que con el Atlético cuando era mejor, el 2000, cuando ganó la liga, la primera liga, con que era tremendo. Otra cosa es que, como todo el Atlético, se han ido para un desastre, ¿no? Pero tampoco creo que Coque sea mal futbolista. Otra cosa es que sea peor que mucho. Gonzalo a Coque porque lo odia. No, no, porque es un imbécil, o sea, yo como buen fanático... Ah, es que ya entiendo por qué lo dice, es por lo que dijo de Vinicius, ¿verdad? Como buen fanático del Madrid, del Real Madrid, obviamente... No, yo como buen fanático de Valencia, acá neutral... No hemos hablado de ese tema, ¿no? De lo de Vinicius, ¿no nos dio el tiro o no lo quisimos hacer? No lo hablamos directamente. ¡Qué padre! Hablemos del padre de Iñaki Angulo, que los tiene ahí padreando día tras día a los del Chiringuito. Igual eso se acabó bastante, digamos, ya como que lo del Chiringuito... Se tiraron un poquito para atrás, Pedrerol tampoco es tonto. Yo nunca he dicho eso, realmente, entonces. No sé qué se refiere a Ander. Pero bueno, por ese lado creo que el Chiringuito se ha cagado todo. Y bueno, y Cristóbal Soria que se fue también. Eso es una pérdida terrible que se ha ido Cristóbal. Pero bueno. Javi, comentanos del partido un poquito, del de España contra Portugal y la vergüenza que dio Portugal también. No, en verdad el partido fue aburrido hasta que entraron Pedri, Gaby, Jeremy Pino y entró Nico. Nico fue un poco el que cambió el juego, más que eso, muy poco en verdad. Aunque España después quedó con el resultado, o sea que no, obviamente España era la que más atacó porque más lo necesitaba, pero supo ser superior. Obviamente Fernando Santos hizo cambios para contragolpear, sorprendentemente. Es que Nico no entró con Gaby Pedri, entró primero Gaby, entró después. Es que Ander no ve los partidos. Ah, Ander, esto no es básquet. Aquí los cambios se ven, ¿no? Y no son libres. Paso a paso. Me parece que es por la cuestión que lo vio, ¿eh? Yo estoy con Ander en esto. Por algo será, pero bueno. Bueno, esto no lo va a entender Javi porque no me basta ni puta idea, entonces. No. Bueno, pero. No, sí, veo. Pensé que lo decía por el apellido. Es que me da la sensación de Portugal, a mí que me da la sensación de este partido, que lo sobran el partido muchas veces. Me da la sensación que lo sobran. Hay una jugada en la que Cancelo corta muy bien a Gallá, mete una pisadita, se la da a Bernardo y se quedan parados todos, como la pisan para todos, sobran el partido, es impresionante. Y como que. Lo que siento yo es que tienen una pasividad extrema para los partidos. Como que no, realmente no entiendo. Juegan como si estuviesen ganando cada uno de los minutos. Y la verdad que me... Sí, es que... El comentario este me está muy acertado. ¿Este o este? Este. Ambos igual. Cristiano preocupa realmente, ¿eh? Yo se lo dije a Javier hoy, antes de empezar. O sea, hoy en realidad casi toda temporada, salvo... 20-30 minutos con el United, es que ya se le nota muy duro. Yo lo vengo diciendo hace cuánto y me vienen tildando de anti. El tema es que para sacar a Cristiano, ¿quién pones? ¿En Portugal? Sí. No, Portugal tiene. No, tenés, pero delantero centro como tal. Si el United pone a Rashford, es que el Portugal tiene. Dale.
Lo que no puedo creer yo es lo que veo más reconocido suplente en este equipo. Pero no, no entendía. Yo iba a decir yo no entiendo, mucho menos entiendo que Leao sea suplente en este equipo para poner a Diego Jota de extremo, que Diego Jota de extremo es tristísimo. Yo sinceramente. Lamentable. Sinceramente, sí, Santi. Perdón. Veo más a Cristiano como titular. A pesar del momento y del. Sí, del mal momento de Cristiano. Lo veo más como titular en Portugal, en la selección, que en Manchester. Si bien hay variantes, y yo creo que Leao, no sé si lo veo como una alternativa a Cristiano, sino como una alternativa. Alternativa no, tiene que ser titular por Diego Jota. Yo creo que en Manchester, por lo que se viene mostrando y por lo que se viene viendo con Ten Hag, sí parece ser como más razonable la salida de Cristiano por lo que es el equipo, por lo que es el juego del equipo. En Portugal sí quizás encaje, pero no está jugando bien. Realmente no veo una forma en la que pueda seguir siendo titular. Bueno, pero salvo que es Cristiano. Y pero es que también depende. Titular. O sea, yo creo que el problema del tema con Cristiano es que con Cristiano siempre se es muy categórico. Es igual que Messi, ¿no? O sea, que si no son superestrellas o marcan mucho la diferencia, se les ve siempre a un lado. A ver, yo creo que con Portugal también, que el contexto que Portugal. Jota estuvo bien, pero Jota no te puede ofrecer más que esto. Y Leao es un futbolista que te gana partidos claramente. Leao es un partido que es un jugador que te gana partidos claramente. Sí. En ese sentido. Entonces, creo que ahí hay una diferencia al margen de si Jota puede estar mejor o peor. En todo caso, correr a Jota de delantero centro, que creo que es donde más te rinde. Sí. No sé, igual a ver, al final estamos hablando de una selección que dirige Fernando Santos, que hay que darle el valor, hay que darle como el beneficio de que ha cambiado cosas realmente. Al margen de que no se debe trabajar ni una vez, es que entró Leao en el peor contexto posible con una Portugal que ya no agarraba la pelota, entonces es normal, sí. Pero es que Leao, no hay partido en Serie A que no se meen absolutamente todos. O sea, pero es una cuestión de darle un contexto idóneo. Ese tema lo expandimos, o sea, por lo menos. Los tres entrenadores más cuestionados por la gente normalmente son Deschamps, Southgate y Fernando Santos. Y pero también por el equipo que tienen. Pero vamos un poco a ponerlo sobre la balanza también. O sea, los tres no han cumplido en teoría los objetivos siempre. Sobre la mesa es que ese es el tema, es que se mantienen en su puesto por eso. Y a nivel de selecciones, ¿en verdad cuántas juegan bien? Es que me salen dos. Sí, Argentina y Brasil. De verdad bien. O sea, que y España cuando están todos disponibles, cuando juegan Europa, España. Exacto, y Europa-España, que es la que menos equipos Alemania tiene. Alemania por momentos conflicto, pero es muy irregular Alemania. Y viene de jugar los dos partidos terribles. Sí. Y si no vamos Holanda, a eso, ojo con Países Bajos también. Y Dinamarca. No, Dinamarca juega muy bien, es verdad. Sí, pero, sea, podemos decir que Dinamarca puede jugar bien, pero si Dinamarca pierde en octavos con Argentina, nadie va a decir nada. No. Ah, o sea, no, obvio. O sea, vámonos a un punto de eso. Italia, bueno, yo estoy hablando de equipos en el Mundial, Jesús. Claro. Entonces, obviamente, ¿hasta qué línea se puede pensar, bueno, vamos a despedir a Fernando Santos o a Deschamps y eso? Es que deben de cumplir todo. A ver, igual. Y a nivel de selecciones, obviamente es más difícil jugar bien. Es que por eso pongo la mesa, ¿cuál juega bien? ¿Cuál es el tema? Fernando Santos viene cumpliendo con expectativas. Espérate, te ganó la Eurocopa, era imposible. Ganó la Eurocopa y desde entonces. Y la Nations League. La Eurocopa también. La es que ¿qué más va a jugar? La Nations League es que Portugal. Pero es que Portugal también te va a ganar. Perdemos en el Mundial contra Uruguay con el gordo Luis arrastrándose, por favor. Sí, pero es una cuestión. Y fue repechaje. Pero es que no pierdes. En el grupo. Pero es que importa que vayas a repechar ese al Mundial. Entonces, ¿qué hace Mancini dirigiendo Italia todavía? Perdió que viene a perder contra Uruguay en el último Mundial. Pero es que Uruguay es buen equipo, o sea, no perdiste contra Rusia. Ya lo sé, bueno, ahí se dice perdió contra Rusia. Epa. Pero tocaste bueno. Tocaste una pestañita. Yo entiendo que perdió contra Uruguay, pero que de ninguna manera, pero es que es esto igual, yo insisto que en esto, o sea, sigue viviendo de eso. Sí. Eso es mucho de lo que te digo. Pero, ¿cómo tú cambias a un entrenador que te ha llevado a ganar cosas? Aún jugando mal. Es que, o sea, ¿qué te hace fiable? O sea, vamos a ponerlo sobre la mesa. Si hoy Luis Enrique se va de España, o dale la misma cantidad de tiempo que Fernando Santos, que no sé cuántos años tiene ya en comparación a Luis Enrique. Si Fernando Santos se va y Luis Enrique se va, ¿quién tuvo mejor proceso? Jugando peor. ¿No es Fernando Santos? En cuanto a resultados,
Fernando Santos. Y pasa que Luis Enrique no dirigió el Mundial, fútbol, pero, y en el, claro, pero Luis Enrique no dirigió Mundiales todavía. Y en el fútbol, ¿qué importa? Claro, Luis Enrique, no dirigió Mundiales todavía. Es que también hay que darle un poco de Scaloni, a Scaloni, hoy, toda la gente lo ama en Argentina es porque ganó la Copa América. No vengamos porque juegue bonito, es porque ganó la Copa América. Si Argentina pierde la final contra Brasil de la Copa América, nadie ama a Scaloni. No sé, no sé. Al Tata lo odiaban, perdiendo dos finales con, perdiendo una final pero con el Chile. Tata porque... Y jugando también bien el Tata también. Cambió su forma. Sí, jugando bien, menos las finales que cambió por completo su forma de jugar. Yo creo que... Y aparte la selección ahí venía de, bueno, perder el Mundial, básicamente. Y perder contra Chile, además. Lo mismo perder contra Chile que contra Brasil una final. A Carolina lo mataban, pero porque era lamentable al principio, al margen de si ganaba o no. Claro, y ahora no lo matan porque gana. No, pero ahora juega muy bien también, al margen de si gana, que obviamente es importante ganar refuerza de ideas. ¿Tú me estás diciendo es que ganar refuerza de ideas, claro bien. Que sí. La diferencia es que la diferencia es la siguiente. Argentina ganó la Copa América y desde entonces lo único que hace es jugar cada vez mejor. Claro. Portugal ganó esa Eurocopa y lo único que hace es jugar cada vez peor. O sea, ahora ha levantado igual porque Fernando Santos, mal que mal, ha optado por empezar a hacer un par de cambios, de no ser tan tremendamente hijo de puta y poder empezar a justamente a poner a los jugadores que te puedan aportar un poquito más, a no insistir tanto con Danilo como medio centro. No se va. Argentina, para mí después del Mundial no sigue. Es que no hay otro entrenador que pueda agarrar a Argentina mejor que Scaloni y que quiera hacerlo. Bueno, o sea... Mejor que Scaloni hay muchos, pero que quieran hacerlo es otra cosa. Para mí después del Mundial Scaloni no sigue. Por algo no renovó todavía. Pero es que ese es el punto. Sí, señor. Yo estoy para una parte. Fue muy gracioso. Y San Paoli es otro caso. Vámonos en serio. A los entrenadores se les ama partir de ganar. Sí, bueno, pero a lo que voy bueno, es, menos, vos ves a la gente... Fernando Santos le dio su título, le dio el primer título a Portugal como selección. ¿Ves que lo amen? No, en Portugal no lo aman, en Portugal lo detestan. En el momento no sí. No lo quieren ver. Pero en el momento, bueno, pero es que también hablamos de hace 6 años. Y pero en el momento sí, bueno. Pero que te digo de Scaloni, a Scaloni lo puteaban y ganó y comenzó a ver todo bonito, la selección, sí, los tatuajes, de Paul Contini, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, que pasó de ser un descarte de Boca y un jugador malísimo, ahora ser una estrella mundial, más allá de lo mal que le va a tener. No, antes de ganar la Copa América ya venía bien la selección en cuanto a esa cuestión. Vámonos a eso también. O sea que ganar obviamente te da el plus, lo que no se habla... Es de lo que se habla del juego. No se quiso jugar esto porque si se jugaba habían jugadores con problemas de amonestación y los podían sancionar. Algo así. No, los dos. Ninguno de los dos quiso jugar. No te la des de argentino, Santiago. No quisieron jugar ninguno de los dos. No solamente Brasil. Los dos no quisieron jugar directamente. ¿Qué dice Ander? Scaloni debió ser el primero en ganar con Portugal. Culpa de la puta selección. Ah, Scolari, es verdad. Bueno, culpa de Grecia, culpa de que son muchos, muy pechos fríos. No estaría mal, sobre todo porque se vaya de River, sobre todo. Eso estaría muy bien. ¿No? Se pasó de Marcos Rojo a Romero. Bueno, ahí tenés también de tener en el arco a Willy Caballero, al chiquito Romero o Armani, a tener, bueno, un arquero que en la selección siempre lo hace muy bien como es Emi. Son diferencias también, obviamente. Pero bueno, sí, San Paoli es mi sueño. O no, me lo tengo acá. ¿Nacho? San Paoli no va a volver a pisar San Paoli el territorio argentino. Sí, San Paoli arriba. Acá con mi hermano queremos que San Paoli no va a volver a tocar el territorio argentino. Sí, está loco por entrar River, San Paoli. San Paoli lo llama River y viene. Y aparte me encantaría porque seríamos automáticamente el club más odiado. O sea, no habría cancha en la que a San Paoli no lo escupieran. No le hubiera una lluvia de escupitajos en la pelada. San Paoli en Boca. Sería espectacular. Sería impresionante. Sería el club más feo del mundo con San Paoli. Me sale más ni el álbum. ¿Es bueno? A ver, a día de hoy no. En su momento sí. Me faltan 35 figuritas para completar el álbum. Cuando llegó a River los dos primeros años fue espectacular. Me faltan 200 después, y algo. Desde el Mundial bajó un poquito. A mí me faltan, ¿cuántas figuritas son del Mundial en total? 638. Me faltan 638. Ahí está. Bien, lo Gonzalo. Tengo, ¿eh? Bien. Tengo acá. En la luz no llega el álbum. Sí, pero no me estoy matando por ir a buscar figuritas a una estación de servicio o así. Cuando todo no, el mundo yo se ya calma, hace mucho no consigo. Acá lo tengo, entonces... Ah, es que ya no se consiguen, ¿no? Que no se están consiguiendo los sobres. No, la gente está loca por... Absolutamente nada. La gente está enferma. No, loca, está enferma. Está enferma, realmente. Más o menos. Bastante más, dice Javier. Bueno,
Cuestión, ¿en qué estábamos? Ya volvemos hicimos una buena conexión. Antes de irnos a todo esto, para iba a decir, estábamos con lo de que, ¿quién lo había planteado? No sé si vos, Santi, Fernando Javi. Santos. No, lo de también comparar con los otros dos entrenadores que son, están un poco cuestionados, como De Jams y como Saúl. Más por cómo juegan que por los resultados. Sí, sí, pero De Jams, a ver, De Jams en la Eurocopa fue lamentable también. ¿Qué queda? ¿Fuera en cuarto Francia? Sí, con Suiza, en penales. Creo, bueno, si no me equivoco. Ahí lo tenemos. Como que le va a llamar en el Mundial, ya De Jams. Sí, pero vámonos a un punto. Sí, vamos a ponerlo así. Esto es verdad, esto es verdad. Si De Jams pierde, pone los cuartos de final y Argentina también, ¿verdad? Sí. Argentina pierde con Suiza y Francia pierde con Croacia. Bueno, Croacia no, con cualquier otra selección a nivel de Suiza, no importa. ¿Quién? Sí, con Serbia. Sí, ponle Serbia. Tres de Mitrovic ahí para que lo festejen. ¿Quién sería más cuestionado? ¿De Jams o Scaloni? De Jams. ¿Cómo, Javi? Perdón, ¿puedo repetir? De Jams, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Y porque creo que viene de mucho peor. ¿Cómo juega? Pero el resultado no es el mismo. Porque viene de mucho peor. Viene haciéndolo mucho peor. Hace cuatro años ganó un Mundial. Pero desde entonces, yo a lo que voy es eso. Y lo único que se valora es la Nations League. No, la Nations League. Copa fracasó estrepitosamente siendo el máximo candidato por lejos. El máximo. Maximísimo. Pero pierdes por poco. O sea, es un partido también. O sea, si no jugase tan mal, o sea, si Francia, la crítica va por el juego, no por los si Francia resultados. Jugase claro, pero el tema es que si Francia jugase medianamente bien, o sea, no te digo que juegue al nivel de cómo está jugando Brasil estos últimos partidos o de Argentina. Si fuera medianamente bien, sería la candidata número uno por una cuestión ya del equipo que tiene. Ya de por sí. Bueno, lo sigue siendo para mí. O sea, como para mí lo sería Portugal si jugara medianamente bien. Ah, es que si tú vas a jugar medianamente bien, Argentina y Brasil no estarían. No, pero yo te digo en cuanto a Argentina, más que todo. Yo te digo en cuanto a los equipos, o las selecciones, perdón, que mejores nombres tienen en sus 11, o en sus 15, o en sus 18, los que sean. En esa bolsa metemos a Francia, metemos a Inglaterra, metemos pero a Portugal. Los tres que están más cuestionados. Portugal, yo no. Por eso, a esos tres. Inglaterra y Brasil. No, pero de Europa, por ejemplo, sacando... Ah. Es más, Brasil y Argentina quizás ni entra sacando que tiene a Messi, obviamente. Y a Neymar. No, Brasil sí entra. ¿Por qué mencionas a Messi y no a Neymar cuando Neymar... Ah, Argentina, sí. Argentina, dije. Lo dijiste de Brasil y Argentina sacando que tiene a Messi. De las mejores plantillas. Sí. Claro. No, Brasil entra. Por eso, pero Brasil Argentina, sí. Salvo por Messi, actualmente... No, es que sacas a tres jugadores a Argentina y es un equipo... Pero por eso te digo, en cuanto a nombres... En cuanto a nombres, a las que más se le pide, y si jugaran medianamente bien, serían candidatas que son Portugal, Brasil, Inglaterra y Francia. Sí. Esas. Porque quizás España, en cuanto a nombres, sacando que está Messi, obviamente, es más o menos similar a Argentina, a nivel de jugadores. Y después el resto no tienen el nivel de nombres que tienen el resto. Me gustaría que Javier Ferrus desarrolle por qué Francia es una selección star, reúne jugadores... De esto, Francia. Bueno, mientras Javi lo piensa. Vamos a hablar un punto también. En el Mundial importa más el 11 que tener 23. De Bélgica, goles, ¿no? De Bélgica ya pasó. Bélgica, o sea, para mí no. No sé. Yo no pienso eso. Pero pará, ¿cuáles son todas las estrellas que tiene Bélgica? Bueno, Kevin De Bruyne, que es mejor que el 95% de la mayoría de futbolistas. A ver, debería ser, para empezar. Tienen al mejor mediocampista y el mejor arquero del mundo. Y el mejor arquero, claro. Dos. Bueno, ¿y qué más? Bueno, ahí tienes a Lukaku. Bueno, ¿y Argentina qué? Trozar. Pero yo lo nombré a Argentina, dije que Argentina qué, no, boludo, siempre fanático. Sos siempre un fanático argentino, ¿te das cuenta? Termo. Termo. No, no escuchás nada. Cuéntela, no termo. No sé si todos los jugadores de Francia son estrellas. ¿Qué son estrellas? Lo está diciendo por una cuestión viene de esto. Y después sale con esto. O sea, está desviando la atención, Fer. Es un estar de África, como dice aquí Oscar. Bueno, a ver, no estamos siendo para nada racistas, estamos mencionando. No, es verdad. Es la triste realidad. Es verdad. Que vamos a. Es un racismo, es cierto. ¿Cómo? No, realmente no fue racismo. Otra cosa es que en alineación indebida no sepan qué es el racismo porque ya lo tienen muy interiorizado. Es otra cosa también. Sí, es que Ander es un racista impresionante. Bate, español y yanqui, te puedo imaginar. Claro. ¿Dónde está? En cuanto a este comentario que hizo Javi,
en el cual yo lo nombré a Argentina como una de esas selecciones que, sacando a Messi, no entraría entre las candidatas en cuanto a nombres nada más, porque en cuanto a juegos sí es candidata Argentina. Yo creo que realmente, sacando a Messi, en este momento Argentina no está dentro de esa bolsa. Por eso lo equiparé a España. En mi opinión, creo que están a un nivel similar en cuanto a nombres, si sacamos a Messi del lugar. Podría ser, sí. Si ponemos a Messi y ponemos el nivel actual, Argentina está muy... Comparemos. En el arco, ¿quién tiene mejor arquero para empezar? Dibu. ¿Quién? Argentina. Sí. España-Argentina, ¿quién tiene mejor? Dibu. Ah, España-Argentina. Argentina. Dibu, sí. La defensa te diría Argentina también. No, defensa, centrales como Argentina. Mínimo, Argentina. Argentina. Y por mucho te diría. A ver, por mucho, ya lo hablamos la otra vez, Juan, de estos pibitos que no tienen un pelo en la cara. Claro. Lisandro también, y Cutis. La puntita del botín. Y en cambio metes a Cuti, que es un asqueroso. No tienen pelos en la cara tampoco. Otamendi, que es otro... Bueno, pero Otamendi, que es un... Si no jugara al fútbol, estaría preso con tres cadenas perpetuas. Y después tenés a... Y Lisandro también. Sí, a Lisandro, que es una bestia. Sí. Y, pero si David Raya no ataja, estamos hablando de los que están jugando. Alexis. Laterales. Voy a entrar al Twitch y te voy a banear. ¿Laterales? ¿Lateral izquierdo? Yo creo que Argentina. Derecho te diría España. Derecho te diría España. Yo creo que Carvajal y Azpilicueta creo que sería mejor que Argentina. Sí, no, sí. Derecho, sí. Bueno, ahí tenemos... ¿Medio centro? No, en el medio, España barre. España barre en el medio. España barre en el medio. Y arriba está un poco más parejo con la defensa que Argentina tiene, no, a Messi, obviamente. No. Messi. En España se rendirían ante Lautaro Martínez. ¿Lautaro? ¿Qué? Y María. Y tres, María. Chao. Dale, que juega a Sarabia, Gonzalo. Dale, que juega a Sarabia. Dale. Eso sí. Están no, pero no juega a Nico Williams, que tiene dos temporadas en la liga. Dale. Listo, ya está. Para mí es mejor. Es bastante mejor el plantel de Argentina. Así. Otra cosa sería si Luis Enrique se va a hacer. Luis Enrique es mejor entrenador. Que escalones. ¿Ferran mejor que quién, Oscar? No, lo dice como me lo dice a mí, no, que no es mejor que nadie, al contrario, como que Ferran juega, que es malo. Sí, a mí realmente Ansu. Javi me hace reír mucho. Menos que Ansu pase Ansu no tiene cuatro rodillas. Partidos sin romperse absolutamente todo, ese, básicamente. Ese es el pero. No, pero el ataque es mejor Argentina. Sí. Pero esa es otra cosa. Lo importante en un mundial es el 11, no la plantilla. Vamos a hacerlo. Vamos a decirlo en serio. No sé si tanto. ¿Se te lesiona alguien? ¿Ustedes llegaron a una final con la Betsy y Enzo Pérez? No, eso fue realmente increíble. Dale. Pero por eso, ahí... Y con Fede y con Garay, dale, Gonzalo. Y pero ahí hablan mucho. Una bestia, Garay. Ahí Croacia llegó a una final del Mundial también. Ah, sí, obvio, también. En 2014 hablan mucho también de lo que fue el equipo, porque había bastante rotación. Había en Argentina actualmente, lo que sí tiene... Es que tiene jugadores que pueden entrar y pueden hacerlo bien. Yo creo podría nacionalizar a Chimi Ávila en una de esas también. O sea, vámonos a eso. ¿Qué país tiene el mejor 11? Pará, ¿en cuanto a qué? Ya. No, en cuanto a nombres. ¿Nombres? Sí. Y es que Francia para mí, capaz. Para mí Portugal. Con todos sanos. Portugal para mí. Brasil. No, Brasil no tiene laterales. Brasil no tiene laterales. Ese es el problema. No tiene laterales. ¿Y Francia no tiene arquero? Portugal, no? Para mí. ¿Quién es Francia el arquero? Lloris. O Mañón, cualquiera de los dos. Ey, Mañón, ¿cuándo va a jugar Mañón? Dale, David Raya. ¿Cuándo va a jugar Mañón, por favor? Nunca va a jugar. Bueno, debería jugar. Una cosa es que no juegue, debería. Ah, bueno. Para mí, Alemania también me parece, ¿eh? Pero no. Portugal. Vamos a lo mismo. No, Ander, no puedo explicarlo porque... Queremos mantener las 13 personas que nos están viendo en el podcast. Sí, que mañana es mejor que Lloris, pero otra cosa es que no juega. Vamos a eso también, ¿no? Porque si nos vamos a poner a hacer un molestar, es que ajá, así sí es fácil. Pero vamos a poner los que juegan, ¿verdad? Brasil, si tuviera un lateral bueno, uno solo, ¿eh? Sería increíble. Pero no lo tiene. No, ahora va al Mundial y gana con comodidad. Igual no lo necesita Brasil. Yo creo que los tiene, los que están en bajo nivel. O sea, yo pienso más por ahí. ¿Quién? Brasil. ¿Quiénes son buenos laterales brasileños? Bueno, ya va. Alex Telles es bueno. Lo que pasa es que está a un nivel bajísimo. Pero Alex Telles, cuando antes llegó al Manchester United, lo trituró. Cuando llevas dos años y medio a nivel bajo, ya. Y vámonos a otra cosa. Si nos vamos al último partido, jugó Militao de lateral. Cafú. Entonces, como jugó Militao de lateral, está bien. No lo mal. Igual es que Brasil no necesita tener
Es que claro. Es una selección de Brasil que no necesita tener buenos laterales. No, o sea, no pone al limitado, a Eder limitado ahí de lateral y que no suba y listo. Y digamos la verdad, Neymar es mejor que todos los atacantes de Francia y Vinicius es mejor que Mbappé. Ya después de ahí. ¿Qué? ¿Mejor que Mbappé eso? Sí. Hoy sí. A Paredes le preguntaron por Mbappé y no respondía porque no tenía relación. Hoy Vinicius es mejor que Mbappé. ¿Pero por qué Mbappé le va a hablar a un pobre cuatro de copas que no pinchaba ni cortaba? No le debe conocer ni el nombre a Paredes Mbappé, ni tampoco tenía por qué hacerlo. Si Paredes es un burro, es un muerto. Es bueno, malísimo, tiene ni por qué conocerlo. Lo ve por la Champions. Calle Mbappé y le dice, es un autógrafo. Tiene la misma Champions en Paredes que Mbappé. Favor, ¿no? Por favor, ¿qué importa? ¿Y los mundiales también? Bueno, ahí estamos. Vale. Bueno. Ahí dale, estamos. Que si vamos a eso, podemos expandir mucho más todo, ¿no? Claro. Carvelúa tiene más que Trent también. Claro. ¿No? No sirve eso, ¿no? Sí. Y que Dani Alves también, ¿no? ¿Qué cosa? Claro. ¿Qué cosa? Arbeloa tiene más mundiales que Dani Alves, entonces ya por ahí que... Bueno, pero entonces vos fuiste Y me imagino que por la calle la gente reconoce a Arbeloa. Entonces me imagino que por la calle la gente reconoce a Arbeloa. No, vos fuiste el que sacó... Pero aparte no tiene sentido porque estás usando tu propio argumento en contra tuyo, porque vos fuiste el que habló de que Paredes y Mbappé tienen... No di ningún argumento, Gonzalo, me salió a matar solo por ningún comentario. Javier, vos no, boludo. No, porque Javi dijo que fue un argumento mío, pero yo no dije nada. Ponme los comentarios de Alexis. A ver, Alexis. ¿Dónde está Alexis? El de abajo. No, el de abajo. El de hace la semana decía que Vinicius. Sí, la diferencia es que Mbappé solo juega bien contra los equipos de la League One, que son peores que la Liga. No. Y ahí si nos vamos a comparar. Mbappé no tiene. ¿Qué? ¿Te parece que nunca ha dado alguna buena exhibición en Champions? Sí, pero qué buena Champions ha hecho de verdad, buena Champions en general. Sí, pero la única buena Champions que hizo no le sirvió para nada. Y pero bueno, ¿qué tiene que ver eso? Ah, bueno, dale, pero entonces. Pero estamos hablando, pero están diciendo que haya ganado. Y después en el 2018 dicen que fue el mejor y tampoco lo es. Pero no es que ha jugado mal, ha jugado bien y ha tenido muy buenas eliminatorias. Claro, y las pierde casi todas. Buenas eliminatorias. Pero no importa, pero eso que va más allá, porque justamente es un deporte de equipo, cuando Neymar jugaba bien, Neymar los llevó a la final. Y está bien, pero porque jugó Mbappé también, jugaron los dos juntos. Mbappé. Igual esa no es la discusión tampoco. ¿Sabes quién no estaba? ¿Quién no estaba cuando llegaron a la final? Pechi. ¡Ja, ja! ¡Ahí lo tenemos! ¡Muchas gracias! Ah, pero Paredes estaba, ¿no? Paredes era titular. Muchas gracias, Palermo. Bueno, sí, vamos a hablar de que... Hablemos de que Mbappé, dale, ponga el comentario de Jesús. ¿Dónde está? El de Jesús. Digamos eso también, ¿no? Sí. Que una final, el Pechito también. Frío. También Pechito Neymar, frío los en dos. La final. Pechito los frío dos. En la final, Mbappé. Clip bien. Pero se guardan estos dos directos quedan guardados en el canal, ¿no? Santi, ¿lo configuraste eso? Sí, los directos. Y también se pueden descargar. Pero agreguemos esto. Hoy para mí Vinicius es mejor que Mbappé. Otra cosa es que Mbappé pueda ser mejor jugador después. Pero Vinicius es mejor que Mbappé. Hoy. Y lo que se mide en el Mundial es hoy, ¿no? La diferencia es que Vinicius, ¿no? En la Champions que ganas con el Madrid, no es, para mí, no es ni el segundo ni el tercer mejor jugador de su equipo. ¿El para tercero mí, no? Para mí es... Que mete gol en la final, ¿no? Benzema o Courtois. Y destroza al City también en el Bernabéu. Modric. En los pocos que podía ser el Madrid y el Bernabéu. Y Modric. Y para mí entre los cinco sí, entre los tres no. No sé. Entre los cinco sí, obvio. Entre los tres, para mí no sé, es Modric. Bueno, pero ese es otro debate también, porque también hablamos que un Madrid es buenísimo. Claro. El Madrid tiene un plantillón también, ¿no? Bueno, vamos a hablar. Quería hacer un repaso también, ya que Gonzalo me critica y me dice que soy muy argentino y que no sé qué. Como rol de conductor, quería hablar de Argentina. Quiero la visión de Javier como neutral, porque ya que Gonzalo es muy anti-argentino, muy antipatriota. Exacto. Yo soy muy argentino según su visión. Quiero una visión neutral de Javi del momento de Argentina. Bueno, Argentina es la mejor selección del mundo, creo yo. O sea, yo creo que en verdad... Obviamente llega al Mundial puede pasar cualquier cosa, ¿no? Que sea otra cosa que la gente no mide. Pero yo creo que Argentina llega como favorita al Mundial. Por cómo juegan más que todo. Y también porque tienen al mejor del mundo y jugando bien, que sea otra cosa. Gracias.
Yo creo que a partir de ahí, otra cosa es que a Gonzalo no le guste Paredes, los Chelsea y De Paul, pero dentro de la selección han rendido todo. A mí sí, pero a mí. O sea, vamos a ese punto también. Lo importante es que yo no digo que hayan jugado mal en la selección, al contrario. Lo importante es que la selección rindan. Lo que pasa es que Gonzalo quiere criticar en la selección lo que hacen en sus clubes, que no tiene nada que ver. No, pero si yo digo que juegan bien siempre. Hablemos de que en la 3 entró Enzo Fernández, igual le hizo más que Paredes en todo su periplo, su etapa por la selección. Eso también. Lo que pasa es que Paredes ya tiene el lugar asegurado y Enzo Fernández está tratando de buscarlo, por eso. Sí, no sé cómo lo tiene asegurado igual, pero bueno, siendo irrelevante. Sí. Por proceso. Algo que hay gente que no entiende, que es cuadrada, procesos. Jugadores que rinden bien con los entrenadores. De hecho, hablemos de que Enzo Fernández. Voy a dar algo aquí que capaz la gente española no sabe. Hablemos de Enzo Fernández, cómo se meó en la Champions contra Paredes, de hecho. Enzo Fernández tiene 3 partidos en Europa, o sea, lo puedes parar. Sí, rompió todo. Ya hizo más que le parece en toda su vida. En su momento. Lo que pasa en Argentina, que es muy probable que es lo que pasa aquí, es que cuando el jugador sale de River, los de River lo defienden. Los jugadores salen de Boca, los de Boca lo defienden. Por eso Gonzalo puede hablar bien de Enzo y hablar mal de Leandro Paredes y viceversa. Yo hablo bien de Enzo Fernández. Lo que pasa es que Gonzalo, hay gente que está creyendo que Enzo Fernández es más que Kroos. Hablando en serio, como el Kaiser español. Hablando en serio. Yo voy a hablar en serio. No me parece mal jugar Paredes, para nada. Esto, vamos a hablar en serio. Voy a salir un poco de este personaje. Voy a hablar en serio un poco. No me parece mal jugar Paredes, obviamente. Es un personaje. No me parece malo, sinceramente. ¿Qué piensas de Betancourt, Gonzalo? Estoy muy lejos de que lo que es buen jugador, claro que es buen jugador. ¿Y qué piensas distinto de quién? Distinto es que el Tottenham, mientras tenga Betancourt, no puede aspirar a más de lo que es ahora. ¿Por qué salió con Betancourt? No, porque me preguntó Javi, boludo. Sí, yo sé. Después, no comparto mucho. ¿Qué? ¿Que el Tottenham con Betancourt pensás que puede aspirar a algo más? Bueno, hablemos que con Betancourt. El Leicester ganó con Drinkwater una Premier. Sí, ¿no? Bueno, y imagínate, Drinkwater evidentemente es mejor que Betancourt. Sí. Pero bueno, continuemos. ¿Qué va a haber? O sea, yo estoy... No escucharon, nos vemos en una hora y 11 que estamos hablando de cosas sin sentido. No, pero bueno, pero Paredes, insisto, Paredes, sí, va a ser un muy buen futbolista, sí, pero que acá se lo infla de una manera como si tuviera que ser titular en todos los equipos. Sí, eso también es cierto. Está muy sobrevalorado realmente. Me parece un muy buen jugador. No me parece un jugador para ser titular en un equipo top, ni mucho menos. Porque tiene ciertas carencias muy marcadas, sobre todo sin balón, tanto en faceta ofensiva como defensiva. Sí. Su mayor valor es que es un excelentísimo pasador. Eso sí. Y que a la hora de encontrar entre líneas a gente como Messi, como Lo Celso, como De Paul, eso la selección lo agradece un montón. Y creo que Messi debe ser el más agradecido de todos con la presencia de Paredes en el equipo. Como lo era en su momento con Vanega o con Gago. O sea, con Vanega sobre todo. Gago, sí. No sé. ¿Qué se agradecía? ¿Que entraba y se lesionaba? Bueno, ya va, la mejor Argentina antes de esta no era la de Isabela en las eliminatorias. Para mí la de Martino en la Copa América Centenario fue buenísima. Hasta la final que la cagaron, la selección argentina del Tata en la Copa Centenario era buenísima. Hablamos de los favoritos. ¿Nos la jugamos? Sí, dale, para ir cerrando. Vamos a hacer algo. 3 favoritos. Pará. En orden. Y una decepción. Bien. La gente también puede comentar, ¿eh? Que no, la gente es una cagona. Son unos cagones. No, móquense. Nadie se moja. Pero díganlo en serio, ¿eh? Realmente lo que sientan, lo que creen. Ah, no, claro, es que en serio, vamos a decirlo, ¿no? ¿Quién miente aquí además de Gonzalo? Nadie. No. 3 candidatos, una sorpresa sí. y una decepción. Dale. Vas a hablar de 2 candidatos. 2 candidatos, una sorpresa y una decepción. Yo les doy mis 3 medallistas. O sea, primero, segundo y tercero. Sí, sí. Hostia. Dale, pues. Primero va a salir Argentina, estoy totalmente convencido. No es por ser argentino, pero es la realidad. Qué termo argentino, ¿eh? Qué termo. Bueno, chicos, campeón del mundo Brasil. Argentina primero. Segundo va a salir. España. España, me gustaría una final Argentina-España, sí. Tercero Brasil, que va a perder la semifinal con España. Le mando un audio a este bobo toda la noche gritándole el gol. Tercero Brasil, que va a perder la semifinal con España. ¿Se puede dar ese cruce igual?
No sé. Para eso Santi se está jugando mucho con el podio. Porque al final uno lo sabe, ¿no? Yo creo que sí. Por lo menos no importa. No importa, dale. Sí, Brasil-España sí se puede dar. Sí. Sí, no sé. Dale. Y me falta, dije los primeros tres, me falta decepción. Voy a decir Francia porque voy a cumplir con esta maldición de los campeones. Además de porque Francia juega realmente como el culo. Te fuiste por lo fácil también, ¿no? Y revelación voy a decir... sí, fui por lo fácil. Y voy a jugar un rato con... Como Gonzalo tiene su personaje, voy a jugar con el mío, voy a decir Estados Unidos. Como podría haber dicho Canadá, ¿no? Pero lo veo más Canadá. ¿Qué sorpresa para Estados Unidos? ¿Cuarto? Y cuartos, sí. Cuartos, sí. Haciendo buena fase de grupos, clasificando. Porque tranquilo. No tiene un grupo sumamente difícil, sino que, a ver. Yo, mira, Brasil. Ajá. Campeón Brasil. O sea. Campeón, mira lo que voy a decir. Ni sé si puede pasar igual, no estoy mirando la tabla ni cómo van a ser. Capaz que pueden jugar en semifinales. Eso es lo que hice yo. No puede. Inglaterra. Sí pueden creer. Inglaterra. Mira, con lo malo. La pregunta, que, ya que estamos, ¿qué sería decepción para Inglaterra? No, lo pones como subcampeón. Octavos y cuartos. Ah, tú lo pones como cuartos decepción? Para mí sería decepción Inglaterra. Lo pongo como subcampeón de Inglaterra. Ok. No, yo dije como pregunta, como por ejemplo hicieron la de. Para mí, decepción Inglaterra, todo lo que sea antes de semi. Por eso. Igual que Argentina para mí. Todo lo que sea antes de semi. Bueno, seguí, Gonzalo, perdón. Brasil campeón, Inglaterra subcampeón, Dinamarca, la sorpresa, tercer puesto. Se la jugó, la jugaste muchísimo. ¿Qué sorpresa Dinamarca. Para Dinamarca? Tercer puesto, mete. Para mí, pero sorpresa, Dinamarca, cuarto de final. Dinamarca, estoy convencidísimo. Tercer puesto, está bien. Aparte lo van a dejar de ganar porque está Eriksen, entonces, no, está Eriksen. Claro. Pues. Como el Manchester, por eso nadie lo va, nadie lo va a tocar, nadie. Sí. Claro, lo dejan pasar, por, no hacen nada. ¿Por qué Ten Hag pensó en Eriksen? Claro, sí. Y... Después, decepción, evidentemente, sí, Argentina, porque creo que quedaría fuera antes de semis. Y después, ¿qué más me queda? ¿Nada más? Nada más. No, pues ya viste la sorpresa que era... ¿Y goleador? ¿Goleador? Ricardo Pepi. yo voy a decir, yo quería Argentina-España y tendría que ir a Lautaro. O Messi, ¿no? O Messi. México quinto partido, imposible. México tercer partido, se va en fase de grupo. Javi. Para mí. Yo llevaría a Argentina, convoco a Conan Ledesma para que salga corriendo también en caso de que pase algo así, que vaya corriendo con el desfibrilador ahí, a revivir a alguien. Javi, bueno, te falta vos, dale. Para mí la decepción, voy a comenzar por ahí. La decepción va a ser Alemania. Para Alemania, ¿qué es decepción? Cuarto de final. Lo mismo que Argentina e Inglaterra, me parece. Octavos. ¿No? Sí, para mí octavos y capaz cuartos y depende con quién, pero para mí se quedan octavos. Perdiendo con Bélgica. Y ahí le agrego el dato. Basta de Brasil, de Bélgica. Sí. Sorpresa. Yo de sorpresa te voy a poner a Uruguay. ¿Qué sorpresa para Uruguay? Semifinales. Sorpresa. Dependiendo del cruce que tengan octavos de final, también un cuartos de final lo vería como una sorpresa por Uruguay. Porque tiene mediocampistas nada más. Realmente tiene mediocampistas nada más. ¿Y los tres candidatos? ¿Tercero? Brasil. Ah, bueno, ¿viste el campeón ya? No. Yo no lo pongo en orden. Yo dije Uruguay sin Araujo. Sí, Uruguay sin Araujo. Uruguay sin Araujo, sí. Sí, yo creo que sí. Bueno, también depende, ¿no? Porque yo puedo decir hoy Brasil y Neymar se lesiona mañana, ¿no? Claro, faltan... Bueno, igual falta menos para el Mundial que para la Final Four de la Nations League, ¿eh? Sí. Ajá, entonces mis candidatos son Argentina, Brasil... Y España. Bien. Para mí esos dos tres son el podio. ¿Decepción? Decepción. Alemania, ya dije. Ah, es verdad. Alemania, Alemania. ¿Y goleador? Harry Kane. Y a Inglaterra. Una selección que no hace un gol hace 400 minutos. O que no hacía hace 400 minutos. No importa. La pelota parada. Con el grupito que tienen. Bueno. Como el Mundial pasado, lo infla todo. Sí,
Sí, pero bueno, por el día de hoy podemos cerrar este gran programa que tuvimos. La verdad que me divertí mucho a pesar de que no había temas para hablar. Más que es que es impresionante, fue el programa en el que tuvimos posiblemente mejor audiencia de todos, una media de, no bajamos a los 10 en todo el programa, tuvimos 13, 14 ahí y no hablamos de absolutamente nada. Nos divertimos, realmente nos divertimos, hubo poco racismo. No hablamos de fútbol. Ya a partir de la semana que viene, bueno, es más, podemos después, cuando terminemos, vamos a ver si podemos volver a hacer alguna transmisión el fin de semana por algún partido, ya que vuelve el calendario de clubes, y a partir de la semana que viene ya obviamente vamos a hacer el post, ya la otra semana hay Champions, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Debería, porque no hay calendario. Así que bueno, ya vamos a estar de vuelta con Champions. Y muchas gracias a todos, muchísimas gracias a todos los que se pasaron por acá y los que están siempre, cada uno de los programas acompañándonos, y bueno, están invitados a compartir nuestro canal, así nos acercamos cada vez a más gente y cada vez más personas miran estas estupideces que hacemos nosotros. La verdad que a mí, en mi caso personal, me divierto realmente mucho. Así que si decimos la verdad, a los que de dimensión indebida le da miedo decir. ¿Qué cosa? ¿La verdad? ¿Qué de todo? Ah, es verdad, eso sí, tiene razón, Javier. Ellos desvían los temas hablando de comida, hablando de películas, claro, y no se mojan para después venir aquí a bardear en el chat y no decir más nada, ¿no? Sí. Tendrían que hacer un Twitch ustedes de alineación indebida si nosotros con Javi vamos. Yo los vi, les da miedo. Primero, el primer Twitch de alineación indebida fue el de Gonzalo jugando a mangas. No, Ander ya había hecho con Lore. Ander hacía, sí, yo me acuerdo. Ander hacía también, sí, hay que volver a hacer. Pero ese es de Ander, ¿no? Claro. Bueno, pero era como lo juntamos ahí, así era algo muy parecido. Habría que volver a retomarlo algún día, evidentemente. Sí. Y hacer Among Us. Among Us. En vez de cobrarle a la gente por escuchar. Un crossover de Among Us entre Breaking the Lines y Alineación de Vida. No estaría mal, ¿eh? Vamos. Ya estaría bueno. Mear sobre Javier Parra Peña en ese juego y matarlo sin parar, qué bueno sería. ¿Vos te compraste el FIFA 23 hablando del juego, Gonzalo? Porque yo no. No. Si lo compro es porque lo compra mi hermano y no tiene intención de comprarlo. Demasiado caro. No. Bueno, chico, si me gasto algo es para comprarme el 2K que pusieron servidores en Latinoamérica, así que hay que jugar. Me parece claro. Sí, bueno, muchas gracias a todos los que se pasaron. Tocamos la alarma al principio y lo echaríamos en todas las partidas. Dale, a la primera, vamos, a Javier. Vamos a jugar. Organicen y jugamos. Muchas gracias a todos, como dijimos, por pasarse cada semana. Y nos estaremos viendo seguramente en una próxima emisión del show de Rompiendo Líneas. Muchas gracias y nos vemos.